Y mire, científicos del POLI, el Instituto Politécnico Nacional, representarán a México en trabajos internacionales para el estudio, análisis y desarrollo de una vacuna contra coronavirus. Los investigadores Mayra Pérez y Humberto Sosa formarán parte del grupo de expertos que integra la Cancillería. Ambos han participado en protocolos farmacéuticos e inmunológicos que hoy son auxiliares en el tratamiento del COVID. Esta es una de las investigaciones lideradas por la doctora Mayra Pérez. Por favor, chéquela. El principal objetivo es conocer y cuantificar los anticuerpos que desarrolla la sociedad mexicana con respecto a la pandemia. El Instituto Politécnico Nacional busca a 80 mexicanas y mexicanos que quieran contribuir en la búsqueda de una cura contra el coronavirus. Estos son los requisitos. Tienen que haber tenido síntomas o tener síntomas de no más de 72 horas, fiebre, cefalea, tos, en una fase temprana de la enfermedad. Nosotros llenan el cuestionario, les llamamos por teléfono, vemos si están, si son aptos, porque tiene que ser una fase inicial. Ahí les tomamos, les hacemos una cita. Van con nosotros, les tomamos el hisopado y les tomamos una muestra de sangre. Quienes cumplan esos requisitos se integrarían a la primera fase de investigación para descubrir anticuerpos que permitan fabricar un fármaco para curar el COVID-19. La plataforma que tenemos nosotros es una plataforma construida con los genes de mexicanos. Entonces, eso nos da una particularidad única porque realmente los anticuerpos que logremos identificar van a ser anticuerpos derivados de la información de estos donantes y entonces eso nos hace diferentes al resto de las plataformas que se están ocupando a nivel mundial. Hace un mes iniciaron las tomas de muestras en la Unidad de Desarrollo de Investigación en Bioprocesos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y hasta el momento ya se han reclutado a la mitad de los voluntarios necesarios. Son mexicanos que ayudan a la investigación, que colaboran con los científicos, que tienen un sentido evidente de la importancia del conocimiento científico y de verdad que se los vamos a agradecer infinitamente. En este momento del proceso son 50 científicos liderados por la doctora Sonia, quienes trabajan en la recolección de muestras que serán integradas a una plataforma para identificar anticuerpos que 2 años atrás ya habían iniciado con el estudio de 180 mexicanos. Yo creo que los primeros resultados serológicos nosotros los vamos a poder mostrar como en 15 días, porque ya tenemos resultados de verdad emocionantes, padrísimos, ver cómo se están generando los anticuerpos en las personas expuestas, en los enfermos, pero sí nos falta terminar el reclutamiento para la construcción de las librerías inmunes. Para más detalles del protocolo de investigación y los requisitos para formar parte del mismo, están en la página oficial de la UDIBI o su perfil en Facebook. Para Imagen, Abraham Nava. De verdad, muchísimas felicidades a este equipo del Politécnico y a todos los investigadores e investigadoras de nuestro país que están contribuyendo para encontrar la cura o la vacuna urgente a esta pandemia que está poniendo en jaque a la humanidad completa.